amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. Primero de nada, quiero expresaros mi más sincero agradecimiento por todas las muestras de apoyo y de ánimo que me habéis dado por el tema de mi operación. Saludar también y agradecer a los compañeros de asociación, a CAES de Sabadell, y particularmente a Gina y a su pareja Xavi, que me comentan que son fieles seguidores del canal. Bueno, como podéis ver en el título del vídeo, hoy vamos a ver cómo la cría de jilgueros en cautividad y en pureza no es siempre de color de rosa, ni mucho menos. Lo más normal es que acaben surgiendo problemas que algunos podremos solucionar y otros no. En esta ocasión nos vamos a centrar en esta pareja. Aquí tenemos a Tana, la hembra, y este que va a llegar ahora es Atos, el macho. Tana es una hembra de sobreaño que la temporada pasada tuvo una nidada, pero la cosa no fue nada bien porque acabó picando a sus pollitos. De todas formas, de un año para otro las cosas pueden cambiar, y este año la habíamos juntado con Atos, que es un macho nacido aquí en el aviario, y de momento la cosa pintaba muy bien porque veis, no paraba de alimentarla mientras ella estaba en el nido. Aquí, el día 27 de abril, Tana estaba poniendo su cuarto huevo en estos mismos momentos. El primer huevo lo puso fuera y a partir del segundo ya los fue colocando todos en el nido. Nosotros, como hacemos habitualmente, le íbamos sustituyendo los huevos buenos por huevos de plástico, y vimos que a partir del cuarto día ya empezó a dormir también en el nido. En este punto hacemos un inciso y vemos a Lora, que por otro lado también estaba en plena puesta. Aquí vemos al macho como intenta pisarla mientras ella lo que quería era poner su huevo. Lora de todas formas hizo una puesta muy irregular, porque rompió el primer y cuarto huevo, lo puso fuera, y de los otros tres que puso dentro del nido, como al final acabó deshaciéndolo, pues rompió dos, con lo cual solamente pudimos salvar un huevo de esta hembra. Lora además no acabó incubando el único huevo que le salvamos, con lo cual no teníamos más remedio que este huevo intentar ponérselo a otra pareja que más o menos coincidirá en la fecha de puesta. Esa otra pareja es la que nos incumbe en este vídeo, y aquí, como veis, le acabamos poniendo el huevo a Tana. Veis, es este que está en la parte inferior, al que le habíamos hecho unas marcas para saber que era de la otra jilguera, y Tana hoy tenía que poner su último huevo, por eso ya a primera hora de la mañana le habíamos colocado sus huevos auténticos. 3, aunque había puesto 4 porque el primero lo puso fuera, más el de la otra hembra, más el de Lora. ¿Veis? Ahora ella llegaba a primera hora de la mañana, se volvía a echar en el nido y en un momento pues empezaría a poner su quinto huevo. ¿Veis? Ahora son las 8 y 4 de la mañana del día 28 y Tana, la hembra, está en pleno esfuerzo para poder expulsar el huevo por la cloaca. La dificultad en estos casos es poder identificar el pollito que es de la otra pareja. ¿Veis? El pollito del huevo que está marcado. Yo, de todas formas, en este caso había hecho un poco de trampa, porque aunque tenía el huevo marcado, este huevo durante el día de antes había estado incubándose con otra de las jilgueras que tenían la puesta más avanzada. De esta manera, el pollito adoptivo de este nido tendría que nacer un día antes que sus hermanos, y me sería más fácil poder diferenciarlo y marcarlo de alguna forma. ¿Veis? Mientras tanto, la pareja se llevaba a la mar de bien. La hembra continuaba incubando sin problema y bastante a menudo el macho se acercaba y la iba alimentando. Como os digo, el macho es primerizo, nació el año pasado en el aviario y de momento se estaba comportando la mar de bien. No estaba molestando a la hembra para nada, al contrario, estaba muy encima suya, alimentándola a cada momento. Aquí vais a ver cómo, a la que la hembra sale un momento del nido mientras está incubando, él se mete dentro, pero en ningún momento hace nada por intentar picar los huevos o deshacer el nido. O sea que bien, por el momento el macho se estaba comportando. Así como a otros hay que separarlos porque no dejan de dar problemas. Ahora vais a ver cómo la hembra enseguida vuelve al nido. El macho hace como el gesto de querer que ella lo alimente. Y el caso es que ella sí, tiene el instinto de alimentar el pájaro que hay dentro del nido. Pero bueno, el macho pronto va a salir y va a dejar que Tana continúe incubando sus huevos. ¿Veis? Ella ha salido un solo instante a estirarse un poco y a comer algo, y enseguida vuelve al nido para continuar con la incubación.
Aquí continuamos viendo lo que decíamos anteriormente. Mientras la hembra seguía tranquila en su nido, vais a ver cómo Athos se acerca a ella y lo que hace es alimentarla para que ella se levante lo menos posible y así los huevos no pierdan la temperatura. Esta es la misma toma que hemos visto antes, pero vista desde la cámara superior. Esas imágenes son muy chulas, son muy bonitas, porque se ve una pareja muy compenetrada, pero la desgracia fue que al cabo de 5 días de incubación, cuando revisamos los huevos, los 4 huevos de Tana no estaban fecundados, en cambio el que le habíamos puesto de Lora sí que lo estaba. Como este huevo no tenía ninguna otra pareja a la que ponérselo para que ellos empezaran otra puesta, pues decidí dejárselo. De esta forma, y como mi obsesión no es sacar pájaros a porrillo, iba a poder comprobar cómo se comporta esta pareja en caso de que finalmente acabaran haciendo el pichón. Aquí habíamos dejado el único huevo fecundado, que es el de la otra hembra, con 2 huevos de plástico para que Tana acabara de hacer la incubación. Los otros huevos sin fecundar ya se los habíamos retirado. Ahora esto es a un día de que naciera en teoría el pichón. Veis, aquí llega Athos, el macho, como cada día, a alimentar a la hembra. Lo que os digo, hasta el momento esta era una pareja ejemplar. El macho se preocupaba muchísimo de ella. Tana a la vez estaba todo el rato incubando, salía el tiempo justo para estirarse un poco y comer. Veis, aquí está saliendo y ella continúa con el huevo fecundado de la otra hembra de Lora, más los 2 huevos de plástico, para el caso de que si el pollito naciera tuviera más superficie de apoyo. Ahora ya estamos a día 9, veis, aquí ha aparecido la cabeza del pollito recién nacido a primera hora de la mañana. Tana, la hembra, parece que ya en estos momentos está como intentando alimentarlo, ya le había retirado el resto de cascarón y en estos momentos está como atenta ante el nacimiento de su pichón. Bueno, su pichón que no es suyo, realmente es de otra hembra, pero para el caso es lo mismo. Además, de momento ya podemos estar contentos, porque así como el año pasado acabó picando a sus pichones, en este caso pues la verdad que parece que la cosa va a ir diferente, porque el pollito ya tiene un par de horas aproximadamente y de momento sigue vivo. Aquí veis que a la que nota movimiento en el borde del nido, pues él levanta muy alta su cabeza a ver si por casualidad su madre llega y le da de comer. Aquí llega la hembra y veis lo que va a hacer, va a ser como darle un toque en la cabeza para que éste la levante, y aunque al principio se ve como un poco dubitativa, como no sabiendo bien qué hacer, ahora lo que sí que parece es que acaba embuchándolo un poco. Veis, de momento lo está mirando simplemente. Está como teniendo la primera toma de contacto con su hijo recién nacido. Recordad que esta hembra es la primera vez que iba a ser madre realmente, ya que el año pasado no acabó sacando adelante a sus pichones. Y ahora veis, está como calibrando así con su pico, el pico del pollito. Y vamos a ver que ahora finalmente sí que parece que lo embucha. Aquí ya vemos que está haciendo como el gesto de regurgitar la comida. Y algo parece que sí que acaba dándole al pollito en estas sus primeras horas de vida. Ahora estaros atentos porque realmente empieza el espectáculo y vais a ver lo que acabó aconteciéndole a este pollito en su primer día de vida. Yo estas imágenes no las estaba viendo al momento. Esto era durante la mañana que yo estaba en el trabajo. Fue luego por la tarde cuando repasé los vídeos. Veis, aquí está la hembra en el nido. El macho llega como siempre a ofrecerle comida y en un momento dado la hembra va a salir del nido. Ahora en este momento vais a ver lo que va a pasar. Como casi siempre, cuando la hembra salía del nido, el macho solía venir a él y simplemente como que lo inspeccionaba. Aquí en un primer momento ya vemos que se ha metido dentro del nido y con su pata está como pisando al pollito, está como estrangulándolo, aunque tampoco parece que sea con intención. Pero veis, ¿ahora qué está haciendo? Está picando al pobre pollito, está como viéndolo como una cosa extraña que hasta el momento no estaba en el nido. La única suerte que va a tener aquí el pichón es que su madre va a llegar enseguida a darle de comer y el macho ha abandonado el nido. Aún y así, el macho vuelve y con la hembra incluso delante, veis, aquí vuelve a intentar picarlo. Suerte que en esta ocasión el macho se ha cansado en su intento y lo ha dejado tranquilo. Durante el día hemos podido seguir viendo cómo la hembra salía un instante del nido y enseguida volvía y continuaba alimentando al pichón.
Estas son primeras horas de la tarde y veis aquí el pichón, que aunque solamente tenía unas 5 o 6 horas de vida, pues se le ve bastante enérgico, levantando el pico y la cabeza constantemente para que su madre pueda darle alimento. Analizando después las imágenes, creemos que la suerte que ha tenido este pollito es que su madre durante el día ha estado bastante atenta de él y apenas se ha separado, porque ahora vais a ver lo que realmente ocurrió a las 7 y media de la tarde. Veis, la madre está encima de él cuidándolo como lo había hecho durante todo el día, y en un momento dado va a salir del nido, momento que va a aprovechar el macho para venir como siempre, picarlo, y veis, pum. En esta ocasión sí que ha conseguido sacarlo del nido, el pollito se queda un momento en las hojas de plástico, pero acaba cayendo al fondo de la jaula. Ahora, en la continuación de la secuencia, vais a ver cómo el macho vuelve al nido. Parece como que viniera a cerciorarse de que el nido está sin pollito. Él hasta ahora lo único que veía cuando llegaba al nido eran los huevos, y no sé, al pollito lo ha debido ver como una cosa extraña y se está cerciorando de que no está por ahí. Aún y así vuelve una tercera vez, veis, es este que está ahora en el nido, y la que va a llegar a continuación es la hembra que había salido a comer. Veis, llega aquí y la pobre parece como en un principio desorientada, como buscando a su hijo. Lo único que el instinto de incubación es superior y ella acaba echándose en el nido, donde aún estaban los dos huevos de plástico, pero rastros del pollito, nada de nada. Yo tardé una hora tres cuartos en darme cuenta de que el macho había tirado al pollito, y lo único que hice fue calentarlo un poco, darle algo de papilla, forzarlo a que tomara algo de papilla y colocárselo a última hora ya de la noche a la madre para que volviera a darle calor. Esto es ya a la mañana siguiente, son las 6 y 14 de la mañana. Yo la verdad que no me había quitado de la cabeza lo que le había pasado al pobre pichón, y lo primero que hice al levantarme fue conectar la cámara antes de ir al trabajo para cerciorarme si el pollito estaba vivo. Por suerte pude ver que sí. El macho, como podéis imaginar, ya estaba separado en otra jaula, y aquí veíamos a media mañana como el pollito, aunque un poco más debilitado que el día anterior, sí que tenía fuerzas el pobre para levantar un poco el pico. La madre también ayudaba porque enseguida empezaba como a darle toques para que este levantara la cabeza y así poder embucharlo. Yo la verdad que la tarde de antes, cuando se lo coloqué a última hora a la madre, no tenía muchas esperanzas que el pollito amaneciera con vida, pero bueno, al día siguiente mi sorpresa y mi alegría fue que como mínimo esa primera noche el pollito la habría sobrevivido, y ahora solamente era cuestión que la madre estuviera atenta y que estuviera encima de él dándole calor y dándole de comer. ¿Veis? Estas son imágenes de ese mismo día. Luego, a primera hora de la tarde, veis, la hembra igual continúa atenta de su pichón. Veis cómo le da toques en la espalda o en la cabeza para que el pollito reaccione, levante la cabeza y ella pueda seguir embuchándolo. Os tengo que decir que yo lo cogí alguna vez del nido para ver cómo estaba, y la verdad que no me daba muy buenas sensaciones, porque lo veía como muy debilitado y como abatido. Entiendo que aparte de los picotazos que le pudo dar su padre el día anterior mientras él estaba en el nido, pues luego también sufrió bastante después del porrazo que pegó y de la media hora tres cuartos que estuvo fuera del nido sin calor. Estas son ya imágenes de hoy, día 11 de mayo. El pollito ya tiene 2 días de vida y como veis continúa vivo. Débil, porque lo veo como sin fuerza, no tiene el ánimo y la fuerza y el temperamento que tenía recién nacido, pero bueno, aquí está su madre forzándolo a comer, picándole en la cabeza. Veis que cada instante va llegando y le va ofreciendo alimento. Lo he cogido alguna vez y no es que le vea mucho buche, pero bueno, son los primeros días de vida y tampoco las madres lo ceban demasiado. En este momento ya podemos hablar de que este pollito es todo un superviviente, porque aparte de ser el único huevo cuando su madre natural acabó rompiendo el resto, pues ahora ha vuelto a sobrevivir a los picotazos de su padre adoptivo. Aquí vemos unas imágenes en fotografía con más detalle de cómo está el pollito a día de hoy. Aquí, como os he dicho, ya tiene 2 días de vida, y aunque le vemos un poco débil, sí que tiene fuerza al menos para levantar la cabeza y pedir alimento. Por eso he querido titular el vídeo así, porque el hecho de nacer jilguero y ser criado en pureza
no te da ni mucho menos garantía de que vayas a tener un inicio de tu vida fácil. Bueno amigos, esperemos que a partir de ahora la cosa vaya desarrollándose mejor para este pobre pichón. Esperemos que la madre continúe alimentándolo y dándole calor y pueda salir adelante. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!